Nos encontramos al interior de la aldea Santa Mónica con dos de las tres madres sustitutas que han sido premiadas, seleccionadas, para que vayan un fin de semana a relajarse debido al trabajo extenuante que tienen acá. Ellas, madres sustitutas porque sustituyen a madres de niños que sus mamás han fallecido, que sus mamás de repente están en el penal, niños abandonados, y ellas cumplen esta función. Vamos a conversar primero con la señora Sonia Padilla Taricuarima. Ella tiene acá 30 años cumpliendo esta labor como madre sustituta. Señora Sonia, felicitaciones, primero por esta labor importante que cumple usted. ¿Tiene idea de cuántos niños en estos 30 años ha visto? Son incontables realmente, porque han pasado un montón, bebés especiales, de todo realmente se vive acá. Es una convivencia bonita que tenemos acá. Uno se acostumbra a los niños, nos quitan, bueno, en fin. Uno tiene mucha tristeza. ¿Y ellos han venido en un momento a acordándose de usted, de repente a saludarla, a traerle algún regalito? Vienen. Sí. Hace una semana vino un chico de Lima, ¿no? Yeah. Vino a visitarnos, a agradecer por todo. Siempre trae para los niños, también trae su regalito. Sí. Claro, porque digamos que ellos más que nadie se reflejan en esos pequeños que también han compartido acá estos años de su vida, ¿no? Vino casadito, él vino con su esposa, dijo, aquí era mi casa, dice él. ¿Cómo se llama? Aquí él se llama Hamilton Vela Coral. Hamilton Vela Coral. Sí, lindo muchachito, sí. Y cuando usted le ha visto, ¿qué sentimiento le ha embargado? Ah, por favor, una felicidad tremenda. Como si fuera su hijo. La puerta, dice la señora vigilante, señora le busca a su hijo. Mi hijo, le digo, pero mi hijo, ¿dónde está? Digo yo, vengo yo corriendo, me dice. La señora dice, sí, su hijo, vino a decir su hijo, señora. Me dice, sí, son hijos aldeanos, ex aldeanos. Digo, qué bien, qué bonito, dice la vigilante, ¿no? Qué bonito, expresión de ustedes, sí. Y así dijo. Muy lindo, sí. Okay. Y eso demuestra también, señora Sonia, que usted no solamente ha sido una servidora pública, no solamente ha cumplido su labor, sino también que ha sembrado en ese jovencito Hamilton esos sentimientos, ¿no? Porque así nomás de repente podría ser un rebelde, pero no, es una persona, como veo, con buenos valores. Sí, joven, sí, realmente es así. También vino hace tiempo una muchachita de Lima también, ella también estaba acá, vino a agradecer también con su esposo, diciendo, esta es mi casa, aquí me han criado mis mamás, o sea, a todas, ¿no? Porque todos pasan así, ¿no? Uno siempre va aconsejando, gracias por los consejos, tía, que no me ha servido de mucho, les habría hecho renegar, pero como todo adolescente, ¿no? Siempre tienen sus bajos y sus... Pero ahora, ahí vamos adelante con ellos, ¿no? Ahora, señora Sonia, por el Día de la Madre, usted... junto a, por acá tengo a Glady y a la señora Consuelo, han sido premiadas, seleccionadas. Han ido a un lodge un fin de semana. Cuéntenos esa experiencia. Realmente ha sido impresionante saber la noticia que nos premia, ¿no? Me alegré, me sorprendí. Dice, yo agradezco al gobernador, doctor René Chávez, a la directora, nuestra Irma, también Chávez, ¿no? De que no se han premiado, pues no esperábamos un sorteo, creo, no. Yo estaba trabajando acá, me llamaban y me dijeron que estás de viaje. ¿A dónde? Digo, yo no sabía. Entonces me dije, la demás directora me llamó, alístate, señora Sonia, que vas a viajar. Me dice, ¿a dónde? Le digo, mañana, de un día a otro, pues, mañana mismo te vas. Y realmente me emocioné, ay, no puedo creer, le digo, sí, me dice, ha salido premiada, me dice. ¿No? Y una experiencia tremenda, se ha conocido en lugares que a veces están cerca y muchas veces no se conoce, ¿no? Claro. Sí. Ya sea por el tiempo, ya sea porque no hay dinero, no tenemos facilidad de llegar a esos espacios. Así es, y muy buena atención, muy bonito, nos han hecho conocer lugares que muchos no conocemos, los ríos, ¿no? Las casas de las indígenas también, hemos llegado allá, sí, de los boras, todo eso. Señora Sonia, y disculpe la indiscreción, ¿cuántos años tiene usted? Voy a cumplir 69. Ya para el año, ya saliendo de la aldea, con mucho orgullo me voy feliz. ¿Sí? Ya habiendo cumplido una labor importantísima en la formación de jóvenes y señoritas, de repente señores y señoras ya bien formados, con valores fuertes. Así es, dando todo de uno, porque es el trabajo, dar, ¿no? Sin pedir nada a cambio. ¿Y usted cuántos hijos biológicos tiene? Uno nomás. Uno, tengo dos nietas bonitas, un bisnieto. Sí. ¿Y su hijo cómo se llama? Sergio Saavedra. ¿Él está acá en Iquitos? Ahorita está trabajando por el río. ¿Qué es, profesor? No, es electricista, está en un colegio trabajando. ¿Y él en algún momento de su vida le reclamó de repente su permanencia acá? Porque acá están trabajando a exclusividad, 12 horas.
Más antes trabajábamos nosotros 8 horas, 8 días adentro. Así era nuestro trabajo. Un día salíamos, después de 8 días salimos. O sea, internadas acá. Acá. Después, gracias a la gestión del señor Iván, él nos puso 12 horas. De esa manera, hemos luchado bastante para estas 12 horas también. Sí, ¿no? Sí, pero nos dio, firmó él y ya pues estamos acá. Ya las compañeras con 12 horas ya llegaron muchísimas también. ¿Cuántas madres son acá en total? Somos 11, 24, 24, 20, 30 creo que somos por ahí. ¿Y trabajan en dos turnos? Sí, en dos turnos, mañana y noche. 15 días de día y 15 días de noche. Así es nuestro turno. Tenemos una semana por salida, descanso. Mire, sí. Señora Sonia, nuestra felicitación de verdad y bien merecido ese descanso y que siga acá trabajando. Y bueno, en el año que le queda, porque usted me dice ya le queda un año nada más, ya por ley tiene que jubilarse. Pero nada, nuestro reconocimiento a nombre de Pro y Contra a usted. Muchas gracias. Yo me voy feliz, me voy contenta de haber dado todo de mí para estos niños. Sí. Y acá tenemos a Gledy. Gledy Tuesta Valencia. Ella tiene 4 meses como madre sustituta acá. Y vamos a preguntar. Sí, efectivamente. Gledy, ¿cómo así te has animado a postular a este trabajo tan importante como el que nos cuenta la señora Sonia? Bueno, he estado, he escuchado el aviso, ¿no? Que están recibiendo personal. Bueno, me encargué de sacar mis documentos, mis requisitos y presenté. Y ¿Pero sabías a lo que te estás metiendo? Sí, porque siempre he trabajado con niños, desde cuna más. ¿Y tienes niños propios? Sí, tengo niños. Tuve 5 hijos. Y estoy con 4 porque uno falleció. ¿Y tus niños están acá en la aldea de repente? Porque si acá estás a tiempo completo, ¿con quién están ellos? Ya son mayores, ya. Ah, ya son mayores. Sí. Pero tú eres bien jovencita. Sí. El mayor tiene 23, 18 y 22 años. Oye, Gledy, me estás sorprendiendo. Sí, tú tienes que la eterna juventud. Bueno, entonces estás tú acá también hace 4 meses compartiendo con estos pequeños que están en esta situación de abandono, papás que están presos, que su papá de repente ha muerto también. Bueno, aquí estoy pasando, ¿no? Una experiencia nueva, que con estos niños, que es una experiencia muy bonita. Pasar, conocer a todos los niños, cada uno tiene ¿cómo le puedes decir? Un comportamiento diferente. Ahora, Gledy, tú has entrado con suerte, ¿eh? Has entrado con una buena estrella, porque de frente y te están premiando, ha sido a este fin de semana. Así es, he tenido suerte. Adiós, gracias. Sí. Y yo también fui sorprendida, ¿no? Por el premio. Bueno, agradecer al señor René Chávez, a la doctora, a la directora, perdón, de acá de la aldea. Muchas gracias por sus... y a todo lo que hicieron posible para este premio. Gledy, que te vaya bien. Éxitos y que los más beneficiados sean los niños, las niñas de acá del albergue. Muchas gracias. De igual manera, encantada de conocerlo. Ahí está entonces esta experiencia con estas 2 de las 3 madres sustitutas. Acá falta la señora Consuelo Romaina, que también tiene más o menos 15 años como madre sustituta, que también fue premiada en comienzos de mayo, ¿no? Por el Día de la Madre fueron premiadas. No se conocía esta experiencia, por eso que nos hemos acercado y nos parece importante conocer y que ellas también sean conocidas, no solamente conocer esa experiencia, sino también como el caso de la señora Sonia, que ya está pronta a jubilarse de esta labor importante que ha tenido. Muchas gracias. Bueno.